Amigos, pues aquí estamos en el calor, en el del ambiente aquí de la subasta con un excelente amigo, el licenciado Gabriel de Gorreta. Oye, Gabriel, pues está de ambiente aquí, con mucho calor, pero está la gente prendida, ¿no? Mira, yo creo que estamos en el corazón de la Huasteca. Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, ha sido históricamente el lugar en donde se concentran las mejores ganaderías. La gente sabe de ganado, vive del campo y tiene una ganadería ejemplar. Entonces, hace calor como lo estamos sintiendo, pero se disfruta. El ganado ya está aclimatado a esto y vemos muy buen ambiente en estos eventos. Muchas familias acuden, se siente un ambiente realmente familiar, la gente viene a invertir para mejorar su ganadería y los mejores criadores del país, quizás hay gente de diferentes lugares del país, pero básicamente de la región de la Huasteca, porque es ganado adaptado como el de Ojo de Agua. La gente se ha inclinado al ganado que ya está adaptado a la región y ha sido exitosa la participación de los ganaderos que se han dedicado y han hecho el esfuerzo por aclimatar el ganado en la región, que son animales, por ejemplo el suizo europeo es un animal muy fácil de que se adapte, es de los europeos el que mejor se adapta a este tipo de clima húmedo y caluroso, y realmente ha tenido hoy en esta subasta una participación muy importante, pues han sido de los mejores cotizados en la subasta. Además que el suizo americano sabemos que tiene la mejor conversión ya en el feedlot, y el americano está buscando en los corrales de Estados Unidos el tipo de suizo que tanto sea americano o el suizo europeo, pero lo están buscando exportar porque se dieron cuenta. Claro, se ha visto y se ha probado que el europeo, el suizo europeo ha sido el que mejor da los cortes, da una, bueno, unos canales en donde el que los engorda obtiene una ganancia formidable, entonces ha agarrado mucha aceptación. Entonces, estamos muy contentos, estamos participando y muy buen ambiente. Hay ganaderos de toda la región, muy conocedores, muy entusiasmados, gente muy, muy entusiasta. Entonces, esto es muy bueno para esto. Bien, pues muchas gracias por tu participación. Amigos, estamos en Ranchos de Hoy. Esta es la pasión por México y este es lo bonito de México, que la gente sale a divertirse en este tipo de subastas, a convivir, a darse cuenta que es mejorar la genética de sus ranchos. Lo ven como inversión, no lo ven como gasto. El invertir en un buen semental hace que tengan mejores pesos al destete y con esos mejores pesos obtienen el dinero suficiente como para pagar y repagar un buen semental, y les queda la base y la genética de las hembras para ir mejorando sus atos. Muy bien. Amigos, estamos aquí con uno de los mejores criadores de suizo europeo, aquí muy cerquita de Tampico, muy cerca de Tuxpan, Ojo de Agua. Este rancho es único porque el ganado de ahí, me consta, ha sido verdaderamente adaptado al clima húmedo y calor, y el calor y la garrapata de la zona. Así es, ahora vamos la semana que entra a tener una subasta el viernes 13 de agosto en el rancho Lugarrosa. Vamos a participar con un ejemplar y es una subasta de lo más exitoso que hay en el norte de Veracruz. Entonces esperemos una concurrencia como siempre ha habido, de gente conocedora y que va a adquirir ejemplares para mejorar sus ganaderías. Bien, pues ahí estaremos en Lugarrosa el próximo viernes. Desafortunadamente el programa este va a salir después, pero este es para que señores vengan a la quinta subasta o la quinta reunión ganadera que se va a dar el próximo año en 2011. No dejen de prepararse, calendarizar y venir a Tuxpan, porque en Tuxpan las mejores playas, el mejor ambiente, los mejores ganaderos y los mejores amigos de la región de la Huasteca están aquí. Véngase. Gracias amigos, este rancho de hoy. Gracias Gabriel. No, hombre, al contrario, Polo, como siempre, con el aprecio y bueno, tu programa es fabuloso y te deseo mucho éxito. Amigos de Ranchos de Hoy, una oportunidad maravillosa encontrar un excelente amigo de muchos años, más de 35 años conociéndonos, veterinario de profesión, un buen amigo, Bruno, qué gusto verte, Bruno igualmente, García. Rodríguez, a tus órdenes, uno de los igualmente. Ganaderos que hacen un ganado precioso aquí en el Tajín, es un rancho único, Santa Rosita. Platícanos, qué gusto ver tanta gente aquí. Mira, muy bonito, muy entusiasmado, fíjate cómo están siguiendo los animales.
aquí sí hay movimiento, da gusto. Tuxpan es un lugar que verdaderamente se lo merece y realmente estamos de acuerdo. Muy bien, estamos a gusto y aquí acompañando a nuestros compañeros ganaderos. Las pujas están buenas, ¿no? Como que la gente está valorando la genética que hay. Las pujas también, la verdad, la gente está participando, la gente está muy a gusto y realmente el ganado los vale, realmente están participando y muy bien. Y muy bien. Qué bueno. Amigos Rancho, hoy próximamente en Santa Rosita, en el Tajín, tiene un rancho precioso, algo único en México. Así es, y ahí estamos para esperarte, para esperarlos, y ahí estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Un excelente amigo, Bruno García, Rancho La Rosita. Aquí estamos, nos vamos porque sigue la puja. Gracias. Así es, hermano. Gracias. A tus órdenes. Gracias. Continuamos.